Muy bien, tenemos entonces la asignación para esta semana corresponde a la lectura 28 y 29. Tenemos acá esta parte de lo que es un curioso paseo y también la siguiente que corresponde a yo estoy de paseo. Estas dos son las que tenemos que desarrollar en esta semana. Y también voy a molestarlos, vamos a trabajar la página 54 y 55 del otro documento, que en un momento estaremos abordando. Entonces, por favor, para la lectura de este, voy a pedirle favor a tres personas que vamos a leer. Vamos a comenzar, por favor, Adolfo. Dos párrafos de la lectura que tenemos acá. Permítame. Un curioso paseo. Un hombre y su hijo iban de camino a casa. El hombre iba montado en un burro y su hijo lo acompañaba a pie. Entonces llegó un caminante y dijo: "No está bien, padre, que vaya montado en el burro y su hijo a pie. Su cuerpo es más recio que el muchacho". Entonces el padre se bajó del burro para que su hijo subiera. Al poco rato llegó otro caminante y dijo: "No está bien, muchacho, que tú vayas sentado en el burro y tu padre a pie". "Tú tienes las piernas más ágiles". Padre e hijo se subieron los dos en el burro y así recorrieron un trecho hasta que llegó un tercer caminante y dijo: Gracias. Continuamos, por favor. Alice. Padre e hijo se subieron los dos en el burro y así recorrieron un trecho hasta que llegó un tercer caminante y dijo: "Eso sí que es tener poco juicio, ir montados los dos en un débil animal. A palos habría que hacerles bajar". Así que se bajaron los dos y caminaron tras el burro. Y pasó otro caminante que dijo: "¡Qué brutos! Llevar un burro y no montarse en él. Eso es lo que le puede pasar a uno si hace caso a todo el mundo". Gracias. Por favor, Emanuel Méndez. Sí, mande, señor. Vamos a leer la parte aquí donde yo dice, yo estoy de paseo. Hasta acá, por favor. Hasta solamente de paso. Sí, gracias. Se cuenta que el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver al sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, una mesa y un banco. "¿Dónde están sus muebles?", preguntó el turista. Y el sabio le preguntó: "¿Y dónde están los suyos?". "Los míos", se sorprendió el turista, "pero si yo estoy aquí solamente de paso".
Gracias. Por favor, continuamos. Brandon Sapón. Yo también, concluyó el sabio, la vida en la tierra es solamente temporal, sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con quien sucede. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente lectura. Y le voy a pedir favor que el primer párrafo lo lea Aide Girón. ¿Se encuentra la compañera Aide Girón? No se encuentra la compañera Aide. Por favor, Kelly Sack. Muy bien, tampoco se encuentra. No está Aide, no está Kelly. Por favor, Kevin López. Mariela, por favor, vamos a dar inicio a la lectura. Los burros estaban montados en su movimiento a 5 metros o poco. Me había puesto dos minutos. Tantas que iban a hacer, tanto el esfuerzo, cada uno que estaba, tanta la fe. La cabeza, tanto su esfuerzo, quedaron sin una de cada punto, tuvieron cada uno que estaba de estar. La hierba de frente. Por favor, Nevin Carreto, volvemos a leer. Solo tratemos de no movernos mucho, porque recuerden que se distorsiona en el momento en que yo me muevo. Se distorsiona la voz por el sonido que va recorriendo. Entonces, por favor, hablemos un poco más fuerte y claro. Por favor, Nevi. Muy bien, Jay. Burros más que burros. Dos burros estaban atados entre sí, a uno y al otro,
a 5 metros aproximadamente. Su dueño había puesto 2 montones de verde y rica alfalfa. Torpes, como burros que eran, acuciados por el hambre, se empeñaron en comer cada uno del montón que tenían más cerca. Tantas eran las ansias por comer, tanto el esfuerzo al tirar cada uno por su lado, tanta la obcecación y la cabezonería y tanta su egoísmo, que se agarraron sin probar bocado. A punto estuvieron cada uno por su lado de tocar con su hocico la hierba de enfrente, pero no lo lograron. Continuamos, por favor, Jonathan. ¿Yo, señor? Sí, por favor. Está bien. Ahora sí, señor. Eso aumentó más su sufrimiento, su angustia y su esfuerzo inútil. Pasaron así una hora hasta que, extenuando por el hambre, el trabajo y la rabia, cayeron al suelo a dos dedos tan solo de la alfalfa. Dos vacas que pasaban por ahí en maravillosa camaradería se pasaron y con parsimonia inteligente te liquidaron a uno de los montes y después con idéntico entendimiento acabaron con el segundo. Muy bien, gracias. Vamos a dar respuesta entonces según las lecturas. Vamos a trabajar y ahora voy a habilitar micrófonos para que ustedes puedan dar respuesta de acuerdo a lo que ya leyeron como tal. La primera pregunta dice, ¿cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? Jóvenes, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los personajes que aparecen en esta historia? Los dos burros. El padre y su hijo. Muy bien, el padre y su hijo. Número dos, ¿cuántos caminantes encontraron en el camino? 4. Así es. Número tres, ordena las frases según suceden en la historia. Acá dice, escribe delante de cada frase el número 1, 2, 3 y 4. El padre y el hijo caminaban tras el burro. El número 2, el niño estaba subido en el burro y su padre a pie. Ambos iban montados en el burro. La siguiente dice, el padre va en el burro y el niño va andando. Acá tendrán que colocar los numerales y poderlos establecer.
Vayan observando y me dicen en qué posición van a quedar. ¿Lo tienen? ¿En qué orden quedarían los números? Creo que ya, señor. Te escucho, dime. Creo que el último es el uno. El segundo es el segundo. El tercero es ambos estaban en el burro y el cuarto es el padre y el hijo caminaban atrás del burro. Muy bien, entonces tú me dices que, óigase muy bien, según los números que tú me dijiste, la historia va de la siguiente forma. Me dices que el padre va en el burro y el niño va andando. Después el niño estaba subido en el burro y el padre a pie. Luego dice ambos iban montados en el burro. Y por último el padre y el hijo caminaban tras el burro. ¿Quién más tiene esa coincidencia?
Señor, yo tengo primera, tercera, cuarta y segunda. Así es, eso estaba revisando. Ahorita vamos a ver. Según la compañera dice, entonces que la historia, escuchen, va así. Dice, el padre y el hijo caminaban tras el burro. Después me indica que ambos iban montados en el burro. Luego tenemos... El niño estaba subido en el burro y su padre a pie. Y después tenemos, dice, el padre va en el burro y el niño va andando. A ver, ¿alguien más que haya resuelto sin haber leído nuevamente? Bueno, y solo dos personas resolvieron esto. Que es que una y sueño, sí. Bueno, presten atención. Si nosotros recordamos, ¿quién iba primero montado en el burro? El padre. Muy bien, el papá. Entonces, ¿cuál es el que nos dice que el papá iba montado en el burro? El primer señor que se encontraron. Sí, pero acá, exacto, acá tendría eso, sí, a eso era lo que me refería. Entonces, ahí sería la primera, ahí tendrían el número uno. Luego de ello, ¿se recuerdan que quién se bajó, quién se subió de segundo en el burro? El niño. El niño. Entonces, acá donde aparece que el niño se subió en el burro y el padre iba a pie. Acá en la segunda, si se dan cuenta. Luego de que ya iban el niño, primero el padre, después el niño, se recuerdan que los dos se subieron en el burro y dice, ambos caminaron. Y esta sería la número tres. Y por último dice que se bajaron y caminaban detrás del burro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la numeración queda 4, 2, 3 y 1. Así es como quedaría la numeración. ¿Sí vamos comprendiendo esa parte? Chicos, es cierto que sí hay un poquito de sueño, pero vamos a despertar. Ya me detuve mucho en el ejercicio. Vamos ya a despabilarnos un poco más. Voy a pasar a la número 4 y dice, indica con V si es verdadero o con F según corresponda, en este caso si es falso. Óigase muy bien, las personas que encontraron los felicitaban, ¿falso o verdadero? Es falso, ¿verdad? Porque todos iban criticando, entonces no les hablaban de felicitaciones. Número 2. ¿El animal del cuento es un caballo?
Falso. Muy bien, es falso, muy bien. Dice, los protagonistas son padre, su hijo y el burro. Verdadero. Muy bien. El siguiente dice, el padre y el hijo no hicieron caso de los comentarios. Falso. Muy bien, es falso, ¿verdad? Porque al contrario, ellos le prestaron atención a todo lo que le estaban diciendo. Y como estaban prestando tanta atención, les decían, ¿cómo el hijo va arriba y el pobre padre? Y cambiaron de posiciones. ¿Cómo el padre va arriba? Y cambiaron de posición. Y luego dicen, ¿cómo los dos insensatos, verdad, se subieron al animal y vuelven a bajar? Entonces ahí, ¿verdad?, iban haciendo lo que ellos iban escuchando. Número 5. En esta frase del texto, cuando dice, su cuerpo es más recio que el del muchacho, la palabra subrayada la podemos cambiar por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar un sinónimo de recio. Serio, tieso, delgado, pesado. ¿Por pesado, señor? Muy bien, es pesado. ¿Verdad? Cuando dice su cuerpo es más recio, es más pesado, ¿verdad? Que el de la otra persona. Número 6. En esta frase del texto, tú tienes las piernas más ágiles. La palabra subrayada la podemos cambiar por, es decir, ágiles, ¿por qué sinónimo podemos encontrar? Pesadas, torpes, ligeras o lentas. Ligeras. Muy bien, es correcto, ligeras. Número 7. ¿Qué te parece la actuación de las personas con las que se cruzaron por el camino? Muy mala porque los juzgaban por todo lo que hacían. Así es. Y recuerden que parte de la historia en sí nos llama a la reflexión, en donde nosotros a veces tendemos a juzgar solo lo que vemos y no en realidad lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque todos solo vemos en el instante lo que queremos ver. Entonces es malo definitivamente en un momento determinado juzgar, ¿verdad?, las acciones de las demás personas. Número 8. ¿Qué te ha enseñado a ti esta historia? Muy bien, esta parte de qué nos ha enseñado la historia, creo que me adelanté, ¿verdad? Que definitivamente no tenemos que juzgar a las personas, pero no solamente ellos, sino ya ustedes van a especificar por qué y cómo, ¿verdad? En esta parte. Muy bien, con esto vamos a concluir. Hasta acá nos vamos a quedar. En la siguiente clase vamos a resolver. Yo estoy de paso en este caso. Y luego vamos a observar también el tema asignado de la semana. El tiempo ya no nos da para terminar, entonces con ello nos vamos a quedar y en la siguiente clase vamos a continuar con la resolución de la siguiente lectura y el otro tema asignado, por favor. Que tengan un feliz y bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase. Adiós, señor. Nos vemos más tarde.